La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. André Maurois. Buenos días. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León agradece su asistencia a la presentación de la obra jurídica titulada Elogio de la Audiencia y otros ensayos, de la autoría del doctor Alberto Binder. En primer término, me permito presentar a las distinguidas autoridades que conforman nuestra mesa de honor. Nos distingue con su presencia el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Con nosotros también el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Agradecemos la presencia de la doctora Yanaís Ibaja Nava, coordinadora editorial del Poder Judicial del Estado. Agradecemos la presencia del maestro Catarino García Herrera, director del Sistema de Justicia Penal en Nuevo León. Y nuestro invitado especial, el doctor Alberto Binder, fundador y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, con sede en Argentina, y autor de la obra que el día de hoy se presenta. Agradecemos la presencia de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado, funcionarios del Poder Ejecutivo, presidentes y representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados de la entidad. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy se presenta el libro titulado Elogio de la Audiencia y otros ensayos, de la autoría del doctor Alberto Binder, el cual forma parte de la colección Conceptos Fundamentales del Sistema Acusatorio, dirigida por el autor. Es importante destacar que esta obra se convierte en un legado más que el Poder Judicial del Estado, a través de su coordinación editorial, aporta a la comunidad jurídica de Nuevo León. En primer término, escuchemos al licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, distinguidos magistrados, jueces y miembros del Foro Neoleonés, maestro doctor Alberto Binder. Tengo el singular agrado y satisfacción de acudir ante todos ustedes con el propósito definido y concreto de comentar a esta audiencia de juristas del Foro Nuevo Leonés la personalidad del distinguido intelectual del derecho doctor Alberto Binder, quien ha entregado al Poder Judicial de Nuevo León sus amplios conocimientos producto de su vida dedicada a la práctica y a la investigación del derecho, así como a la búsqueda inquebrantable de la obtención de la justicia, inspiración de todo ser humano de bien. Alberto Binder, de nacionalidad argentina, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, en donde es profesor de Derecho Procesal Penal de posgrado, procesalista experto en sistemas judiciales, fundador y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en la especialización del Derecho Penal, ha otorgado su experiencia técnica en los procesos de reforma judicial en su natal Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, y ha dado conferencias en muchos otros países de América Latina. Es codirector de la revista Sistemas Judiciales del Centro de Estudios
Judiciales de América, CEJA, y asesor de organismos de cooperación internacional en temas de reformas judiciales. Es autor de los libros de las repúblicas aéreas al Estado de Derecho, ideas para un debate sobre la reforma judicial en materia latina, en América Latina, justicia penal y Estado de Derecho, iniciación del proceso penal acusatorio, política criminal y de la formulación a la praxis, introducción al derecho penal, introducción al derecho procesal penal, el incumplimiento de las formas procesales, ideas y materiales para la reforma de la justicia penal, policías y ladrones, una guía para discutir el problema de la seguridad, la implementación de la justicia adversarial, análisis político-criminal, derecho procesal penal, tomo 1, y numerosos artículos sobre estos temas. Actualmente, nos encontramos ante la nueva corriente del pensamiento jurídico que ha tomado carta de ciudadanía en América Latina y que entraña un cambio fundamental en la vida colectiva y que es la evolución de los sistemas procesales que traen aparejado un cambio significativo en la forma de administrar justicia, con políticas públicas que establecen temas y formas democráticas de la reforma penal. Sabemos que el derecho le da cohesión a la sociedad organizada. Los intelectuales y filósofos del derecho desean que esta cohesión sea democrática, justa, libre, transparente. Para ello se requiere que la democracia no se quede en la ilusión, sino que impere y permee en todas las áreas de la vida comunitaria. Que el poder legislativo, que representa al pueblo, estructure normas que se nutren de la historia, de la formación del sistema político y que éste haya consensado a la sociedad para que establezca cómo desea vivir, cómo desea progresar, y para ello requiere un poder judicial atento al respeto a la dignidad de los seres humanos, y para ello la justicia penal se ha estado reformando en nuestro país como en América Latina. La protección de los derechos humanos es obligación del Estado para proteger la dignidad humana y para impedir la arbitrariedad. Al final de cuentas, para procurar la mejor coexistencia social. Para ello, nuestro país ha cambiado sus normas constitucionales para establecer categóricamente el respeto a estos derechos. El ilustre jurista italiano Ferrajoli ha sostenido que el progreso de un sistema político debía medirse por la capacidad de tolerar la desviación como signo y producto de tensiones y de definiciones sociales no resueltas y prevenirlas sin medios punitivos y autoritarios, haciendo desaparecer sus causas materiales. La sociedad quiere un Estado que garantice la aspiración humana a una vida en libertad, en justicia y con dignidad. Estas concepciones de los pensadores e intelectuales del derecho se han impactado en las normas de los estados que pretenden atemperar las desigualdades en la vida de las sociedades, procurando un Estado democrático que preserve la libertad. Ferrajoli en Italia, Binder en Argentina, Fix Zamudio, Ferrer MacGregor y otros intelectuales del derecho en México son brillantes intelectuales que luchan por la estabilización del garantismo. Son la llama del pensamiento que iluminan los cambios del derecho. Por ello, el día de hoy he tenido la satisfacción de presentar a ustedes los datos más significativos del distinguido procesalista argentino Alberto Binder, de quien el Poder Judicial de Nuevo León presenta el libro Elogio de la Audiencia Oral y otros ensayos. Bienvenido, maestro. Nuestro consejero de la Judicatura, el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, hará entrega de una colección de los libros de su autoría al doctor Alberto Binder.
Corresponde al maestro Catarino García Herrera realizar la presentación de la obra que el día de hoy sale a la luz pública. Hablar del maestro Catarino García Herrera es hablar de sapiencia, entrega y academismo. Licenciado en Derecho por profesión, egresado de su alma mater, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual posteriormente le diera cabida con su noble vocación de maestro, logrando ocupar el cargo de director de la misma. Ha trascendido dentro del ámbito jurisdiccional, escalando las diversas categorías de la carrera judicial, llegando a ser magistrado de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, así como consejero de la Judicatura del Poder Judicial. Precursor e impulsor de la oralidad en el Estado de Nuevo León, lo cual ha llevado a trascender tanto a nivel local, nacional e internacional. Actualmente es director de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal del Estado de Nuevo León. Escuchemos a continuación al maestro Catarino García Herrera. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy distinguido visitante, doctor Alberto Binder. Licenciado Gustavo Guerrero Gutiérrez, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero del Consejo de la Judicatura. Doctora Anahais Ibaja Nava, coordinadora editorial del Poder Judicial. Magistrados y jueces, amigos, abogados de los colegios y barras de abogados, compañeros servidores públicos, público que nos acompaña. El acontecimiento que nos reúne en este magnífico recinto el día de hoy es de índole especial. Nos visita una de las más preclaras figuras de la ciencia jurídica moderna de América Latina y el más recio impulsor de la reforma de los sistemas de justicia, el doctor Alberto Binder, de la lejana República de Argentina. Desde hace unos días, doctor, disfruta usted de la calidez y hospitalidad propia de los regiomontanos. Seguramente usted se siente en su propia casa. Así deseamos sinceramente que usted se sienta para que regrese muy pronto con nosotros. Agradezco la deferencia del magistrado presidente del concederme la encomienda de presentar la obra del profesor Binder intitulada como el elogio de la audiencia oral y otros ensayos. El título es sugestivo, su contenido impactante. El autor, aunque ya se presentó, no requiere de presentación alguna. Su obra es ampliamente conocida en América Latina y desde hace varios años su pensamiento llegó a México, acogido con beneplácito por una amplia audiencia del sector jurídico y académico. La lectura del libro que hoy damos a conocer a esta comunidad es de lectura y de consulta obligada si de reforma penal se trata. Al profesor Binder se le califica justificadamente como un intelectual profundo y a la vez como un pragmático eficaz. Como pocos ha sabido conjugar magistralmente el trinomio dogmática, realidad, eficiencia, siempre desde una posición independiente. Conocí al profesor Binder en el curso interamericano de formación de capacitadores de la reforma procesal penal en el año del 2005. Organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Integraba la planta docente al lado de Mauricio Ducé, Andrés Beiteman, Cristian Riego y otros distinguidos profesores. Desde esa plataforma, con pasión difundía
su ideología sobre la transformación de los sistemas de justicia en América Latina. Ahora nos condensa su pensamiento en esta valiosa colección de tres trabajos que acertadamente el Consejo de la Judicatura, a través de su coordinación editorial, ha editado para difundir la obra y el pensamiento de nuestro distinguido visitante. Fiel al estilo de su autor, el libro es pequeño en su exterior, pero inmenso en su contenido. Es claro, preciso y puntual. Provoca inquietudes y mueve conciencias. En su conjunto, la obra apunta a una sola dirección, al combate penal del sistema inquisitorial de justicia penal, por su incompatibilidad absoluta con la República y la democracia. Instituciones recogidas en todas las instituciones de los países de la región como resultado de los movimientos de independencia. Parte de la idea de que la reforma penal, como lo hemos constatado, no se limita al cambio de la ley. La lucha de casi ya tres décadas ha dejado claro que se trata de un gran movimiento de fondo, estructural, político, social, jurídico y cultural. Significa, en palabras del profesor Binder, una visión holística o de sistema como conjunto de interrelaciones entre personas e instituciones que configuran un específico campo de actuación social. En esta obra, el autor clarifica conceptos, reorienta la doctrina y propone innovadoras formas y contenidos del proceso penal y de la dogmática penal. Con lucidez espléndida, reduce la cuestión de fondo a la lucha por el ejercicio del poder y a mantener lo que ha llamado violencia institucionalizada como respuesta caduca del Estado al delito y sus consecuencias. Remueve bases teóricas arraigadas en la cultura inquisitoria que han sustentado por siglos el enjuiciamiento penal y su resultado concreto en sentencias y jurisprudencias. Solo tocaré algunas ideas fundamentales para dejarlos con la voz autorizada del maestro. En el elogio de la audiencia oral y pública, explica el papel de la verdad en el sistema penal y con claridad desmitifica los conceptos de verdad real o verdad histórica que tan recurrentes aparecen en los contenidos de nuestras sentencias. En el modelo inquisitivo se utiliza la idea de verdad como un motor de búsqueda, dice el profesor, y transforma al juez como un gestor de intereses, aunque sean mayoritarios, bajo la fórmula vaga del interés de la sociedad, en cuyo nombre se han dado pie a reiteradas injusticias. En el sistema acusatorio, el juez debe exigir la verdad a los acusadores, nunca buscarla. Esta concepción del papel de la verdad y del compromiso del juez republicano, dice Binder, se funda a su vez en toda la lógica del sistema de garantías, que por cierto explicó ampliamente el día de ayer en su conferencia magistral. Garantías que se desenvuelven sobre la idea del hecho como expresión concreta del principio de exterioridad, que luego se transforman en proposiciones fácticas susceptibles de verificación y comprobación. Por lo tanto, concluye que la verdad en el proceso penal no es una entidad metafísica o abstracta, sino de verificación, que se desenvuelve ineludiblemente bajo los principios de imparcialidad y legitimidad del juez como factores fundamentales para que opere el nuevo modelo de justicia. Este escenario, añade el profesor, se convierte a los protagonistas del drama penal en sujetos de carne y hueso. En otro aspecto,
replantea e instala con claridad la idea de juicio, de amplia polémica en la doctrina e imprecisiones de jurisprudencia. Sostiene el autor que el juicio es un juego de narraciones, del cual hay que extraer información que será más o menos útiles. Las partes debaten y litigan para imponer su versión final de los hechos, siendo los jueces quienes, aplicando las reglas de la prueba, los que califican el resultado. En el ámbito de la ciencia procesal, cuestiona su desarrollo, sosteniendo que todo este aparato conceptual se traduce en una teorización sobre el sistema inquisitivo, que los supuestos conceptos abstractos se habían construido sobre la base de un modelo determinado del proceso penal. Todo el siglo XX afirma, todo el siglo XX nos encuentra entonces con el sistema inquisitorio vivo y potente, aunque revestido de distintos ropajes. Dejar atrás esta forma de enjuiciamiento y sus servicios al poder concentrado es el gran desafío del siglo XXI para la ciencia jurídica, que demanda nuevas y profundas reflexiones. Se trata, dice el maestro, de introducir en el campo de la justicia penal una serie de nuevas prácticas reactivas a la tradición inquisitorial que puedan debilitar la actual estructura y los condicionantes que pesan sobre los actores. Por tanto, la reforma no se traduce en pasar de un modelo a otro, sino en modificar formas ancestrales de actuación. Enfáticamente, Binder señala que cambiar el funcionamiento de la justicia penal implica modificar interacciones de poder que tienen su lógica, sus tiempos, sus formas y batallas. Esto solo puede darse a través del juicio oral y público, propio del ideal republicano, de base constitucional y fundada en los pactos internacionales de derechos humanos, con jueces imparciales que actúen bajo el régimen de igualdad de armas entre los contendientes. Nuevo León vive en estos momentos la etapa más intensa de su proceso de implementación de la reforma penal, iniciada en 2004 y sustentada en un modelo de planeación integral emanada de acuerdos interinstitucionales y con la sociedad civil. Aquí se inició la chispa que impulsó este gran cambio en México. Hemos transitado durante estos 10 años trabajando afanosamente unidos en la reestructuración institucional, la enseñanza de los postulados del nuevo sistema, la capacitación de los operarios, el desarrollo de habilidades y destrezas propias del sistema adversarial, integrándose poco a poco una nueva cultura. Este proceso ha sido supervisado y evaluado por la sociedad civil y estamos penetrando a la sociedad en general, que está atenta a los resultados de este movimiento. La obra del profesor Binder es oportuna porque representa una oleada de conocimientos frescos que vienen a impulsar la asimilación correcta de la nueva forma de enjuiciamiento penal. Como efecto directo, estoy seguro que darán claramente evidencias de las anclas del viejo sistema inquisitorio en el contenido del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, Estoy seguro que las reflexiones del profesor Binder aclararán estas confusiones y pronto se presentarán iniciativas de reforma al Código Nacional. Agradezco la atención prestada por todos ustedes y agradezco profundamente al Poder Judicial de Nuevo León y a su presidente esta enorme oportunidad de presentar la obra de mi maestro
Alberto Binder. Muchísimas gracias. Jurista de renombre internacional, procesalista que ha trascendido día con día por su apoyo intelectual a realizar valiosas aportaciones en los procesos de reforma en materia penal en diversos países de América Latina, en los que ha sembrado la semilla del sistema acusatorio, viendo satisfactoriamente los frutos que se han producido. Académico por excelencia e investigador nato, quien a través de sus enseñanzas, obras y artículos proporciona herramientas teórico-prácticas que favorecen el entendimiento de la nueva visión del derecho. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Alberto Binder, autor del libro que el día de hoy es presentado. Señor presidente, señor consejero, señora directora de la editorial y de aquí del Poder Judicial, maestro Catarino, amigo y camarada de la reforma desde hace tiempo, amigos jueces que me han aguantado y me han escuchado toda esta semana y el resto de los asistentes. Bueno, en primer lugar, me siento abrumado por tanto elogio. Yo por lo menos soy tímido y estas cosas me dejan, digamos, siempre con esa sensación de que es exagerado, digamos. Pero para dar unas breves palabras que justifiquen no el contenido que fue muy bien expuesto por el maestro Catarino, sino la importancia que tiene la presentación siempre de un libro, ¿no? Libro que además, porque este ensayo, el ensayo que, disculpen que ando con la voz tomada, digamos, este ensayo de elogio de la audiencia oral fue escrito originalmente para un seminario que se iba a hacer aquí en Monterrey y que se suspendió, digamos, hace unos 4 años, en una época que había más violencia aquí, que por suerte han ido superando, y ahí había quedado, digamos. Así que no deja de ser una extraña, digamos, coincidencia o no, de que ahora aparezca con el título de estos ensayos. Pero fíjense ustedes que hay algo que, pequeñas pinceladas que para compartir con ustedes. A mí me impresionó hace mucho, y por eso es el título que lleva uno de mis libros, que es una larga investigación sobre todo el debate, no solo penal, de la reforma judicial en América Latina, esta frase de Bolívar. Bolívar, que cuando él regresa a Venezuela en lo que ya se llama el Manifiesto de Cartagena, después de que había fracasado la primera república venezolana, es decir, Miranda, después de 25 años de bregar por la independencia, había llegado por fin a Venezuela, y los liberales venezolanos se ponen a discutir en unas asambleas constituyentes interminables la constitución, lo que va a ser la primera constitución venezolana, 1811 estamos hablando, que tiene mucha influencia, sobre todo el Cono Sur, ¿no? Pero sobre todo el movimiento independentista. Y mientras estaban discutiendo la constitución en las convenciones y en debates interminables, vinieron los españoles y reconquistaron Venezuela. Y Bolívar se va exilado a Haití, y él vuelve después. Ya, y él, habiendo aprendido, dice: mientras nosotros estábamos tratando de construir repúblicas aéreas, es decir, repúblicas en el aire, no supimos construir el Estado que tuviera capacidad de gobernar y sostener la independencia. Y en esta frase de Bolívar, que era un poco injusta respecto de Miranda, pero que era también de este sano pragmatismo que necesita la República, a mí me pareció que estaba prefigurada buena parte de la historia siguiente de nuestros países. ¿Cuántas veces hemos discutido repúblicas en el aire de ahí en más? Y cuán poco, tantas veces nos hemos dedicado a construir de ese modo trabajoso ese
proyecto político y social tan grande que es la República Democrática. Y a mí me pareció que desde jovencito, cuando tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en la reforma, que la reforma de la justicia penal de alguna manera recogía este guante. Muchos años, un siglo y medio después, recogía este guante de darle a nuestras sanos ideales de república, ahora república democrática y de una república democrática inclusiva, darle las herramientas para que nos quedara en el aire. Y que esto tenía que significar una nueva visión del proyecto de construcción de un poder judicial fuerte. Al poco tiempo, como bien decía el maestro Catarino, lo decíamos el otro día, uno descubría que en Europa también ese proyecto estaba tomando cuerpo y que Ferraioli en última instancia escribía diciendo lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer para asumir en el contexto de la sociedad que tenemos delante el viejo proyecto del poder judicial fuerte, del cual hablaban los clásicos? La obra de Ferraioli no es nada más que una relectura con el instrumental de la filosofía analítica, con el instrumental de todo lo que la teoría del derecho produce post-Kelsen, a los viejos autores del derecho penal, a Carrara, a Filangieri, a Beccaria. Ese es el gran valor y lo entusiasmante de la obra de Ferraioli, que nos volvió a sentar frente a los clásicos, digamos. Y lo hizo con un sentido pragmático. Escribir un libro es un ejercicio profundo del mayor pragmatismo. Eso puede sonar paradójico, pero es el mensaje que quisiera transmitir, porque esta colección es una colección y por eso nos hemos, en este convenio que ha firmado el instituto que yo presido, que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, con el Poder Judicial de Nuevo León, es una colección que está al servicio fundamentalmente de los jueces para que escriban, digamos, para que produzcan ideas. ¿Por qué? Porque en este proceso de construcción de un Poder Judicial fuerte, que no va a ser sencillo, no va a ser un proceso fácil, las ideas cuentan. Y no es cierto que ya tenemos todas las ideas necesarias para construir un poder judicial fuerte. Tenemos que tener la capacidad de dialogar con aquel sector del pensamiento y de la política que se planteó hace 200 años que el salto que había que hacer en la construcción de un Estado al servicio de esos tres grandes ideales que finalmente son los que prefiguran los problemas políticos de los 200 años siguientes. Yo no sé si aquel que dijo por primera vez libertad, igualdad, fraternidad, tenía clara conciencia de que estaba poniéndole los ejes a toda la discusión política de los 200 años siguientes hasta el presente, pero así lo hizo. Y conectarnos con aquel pensamiento y conectarnos con esta realidad tan viva, por suerte tan diversa, tan llena de matices que es la sociedad del siglo XXI reclama ideas nuevas. Y esto me parece que es un privilegio que no todas las generaciones tienen. Hay momentos en que la sociedad está saturada de ideas y hay momentos en que necesita ideas nuevas. Y quien tiene el privilegio de estar en aquellos momentos en los que hay que construir ideas para la sociedad, ideas para satisfacer, digamos, reclamos sociales, ideas para motorizar voluntades políticas, ideas para explicarle a la sociedad lo que está ocurriendo, ideas para conjugar voluntades, eso es un privilegio enorme. Así que las ideas cuentan y las ideas hay que publicarlas, porque si no se vuelven rancias. Publicarlas con las mil formas que hoy tenemos de publicidad, pero todavía el libro tiene esto que Humberto Eco llamaba la memoria vegetal, digamos, del libro, que hace que tenga un valor y que además hoy el libro que necesita
esto también de ser un objeto que en sí mismo tenga un valor estético. Y con esto quiero hacer una felicitación a todos los que han trabajado en el editorial, porque está muy bonito, digamos, y esto hace que el libro hoy siga cumpliendo un papel insustituible. Miren, fíjense que a pesar de lo que se suele decir y se suele creer, en los últimos 10 años se han publicado libros como nunca en el mundo. No es cierto que el mundo editorial, el mundo de la publicación de los libros haya fenecido, sino que como nunca se publica hoy en el mundo. Las ideas cuentan y ustedes tienen esta posibilidad ahora, y esto hay que felicitar al Poder Judicial de Nuevo León, de poner a disposición de todos ustedes la posibilidad de publicar sus ideas. En mi experiencia personal, este instituto al que yo hoy día pertenezco no es una creación solamente nuestra, nosotros venimos de varias generaciones atrás, es decir, quienes son mis maestros directos, que son el profesor Julio Mayer, un enorme procesalista, y el profesor David Baigún, también un enorme penalista, también ambos con proyección en toda América Latina, fueron a su vez discípulos de dos personas que son quizás los que plantaron esta semilla del trabajo latinoamericano, que son por un lado Jiménez de Azúa, maestro del profesor Baigún, y miembro de esa generación enorme de exilados españoles de la cual nos beneficiamos, sobre todo a México y a América Latina, y que hicieron una tarea enorme. Y en el caso de Julio Mayer, es discípulo directo de Alfredo Vélez Mariconde, quizás uno de los fundadores de este nuevo derecho procesal que hoy estamos impulsando. Entonces, fíjense que acá, yo que soy como tercera o cuarta generación de estas mentes, recibí de chico la enseñanza de ellos y ideas concretas de ellos, y eso me permitió seguir adelante. Y hoy, lo que nosotros tenemos en nuestra institución casi como un sello fundacional es que siempre tenemos un grupo de chicos de 18 años, 19 años, a los cuales le estamos enseñando. No vamos a dejar morir esto jamás, digamos, y no consideramos que haya peor pecado que aquel que no le está enseñando a alguien. Porque pensar es enseñar, y esto, este círculo de la enseñanza, el pensamiento, el aprendizaje que hace uno mismo es lo que hace construir las ideas. Pero construir ideas no es algo abstracto, abstruso sobre todo. En esto también siempre me impresionó ese pensamiento y esa situación trágica que tiene Ortega y Gasset, que siendo, él mismo lo dice, él siendo un pensador de una riqueza enorme, imagínense que él competía con Heidegger, nada menos, en tratar en muchas de sus ideas, pero él decía, le tengo que hablar a España, no le tengo que hablar a un grupo académico, le tengo que hablar a España, y esto hace que tenga que hacer un esfuerzo enorme por construir las cosas con claridad. De ahí su famosa frase sobre la claridad, que es la bondad del filósofo. Escribir con claridad es una imposición ética, porque cuando uno construye ideas, lo que tiene que hacer es poner en manos del otro una herramienta para que el otro piense. Es así de simple. Eso es lo que hace al investigador, al docente, a algo mucho más cercano al maestro artesano que le enseñaba a alguien a construir por sí mismo, y así continuaba las grandes tradiciones que luego van a derivar en las ciencias. Así que yo quisiera terminar y digamos esta pequeña reflexión que me motiva este enorme acto de cariño y de aprecio que me conmueve, asumiendo esta responsabilidad que está plasmada aquí en la dirección de la colección. Entusiásmense, tienen todos nuestros correos, la comunicación hoy es sencilla, pónganse a escribir.
siéntanse, digamos, llamados a poner en papeles estas ideas, ideas que por ahí no siempre se necesitan que sean ideas originales, sino ideas que necesita la situación que tienen delante. Escriban para México, escriban para Nuevo León, piensen lo que las ideas que se necesitan poner en circulación, busquen las formas expresivas que necesitan que estas ideas circulen y muevan voluntades. Insisto, muchas veces la originalidad está en el modo expresivo, está en la oportunidad del tiempo, está en la manera de decirlo, está en la ubicación de la metáfora adecuada. Todo esto está a disposición de ustedes, y volviendo al principio, en esta tarea colectiva que no es nuestra ni es para ustedes jueces, sino que es para toda la sociedad, de construir un poder judicial fuerte. Yo estoy absolutamente convencido, como les decía el otro día en la conferencia, que uno de los mayores desafíos que tenemos por delante en los próximos 10, 20 años, y quizás más, 20 años es el horizonte vital que uno tiene, es ponerle nuevas bases al Poder Judicial. Por ahí todavía no nos damos cuenta, pero el Poder Judicial nuestro tiene bases monárquicas. Y no tenemos monarquías, pero sí tenemos poder concentrado. Y si no somos capaces de revisar desde sus bases el Poder Judicial, si no nos damos cuenta hasta qué punto nuestra democracia necesita jueces, pero jueces que tengan otras bases, otra forma de pensamiento, otra forma de trabajar, otra forma de insertarse en la sociedad, posiblemente vamos a quedar atrapados en los nuevos ropajes del sistema inquisitorial, que fue un sistema construido históricamente para la debilidad del juez y para la debilidad de la ley. Fortaleza del juez, fortaleza de la ley, son dos caras de una misma moneda, y por eso no tenemos que destruir el sistema inquisitorial, porque la historia de la debilidad de la ley y la historia de la debilidad de la justicia son la historia del sistema inquisitorial. Ojalá que todos ustedes se sientan atraídos por este enorme, enorme proyecto político que, le insisto, no es algo nuevo y superficial, sino que es retomar aquel viejo llamado de Bolívar que nos decía, pues quién va a dudar que Bolívar era republicano, pero nos decía, no construyamos repúblicas en el aire, sino que debemos construir un Estado de Derecho que sea parte de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Así que muchísimas gracias por esto. Espero que este libro, cuando vean, lo encuentre todo rayado, destrozado, porque lo han leído, digamos. Y bueno, y de aquí en más comenzaremos un diálogo que espero sea fructífero para todos. Muchas gracias. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al maestro Catarino García Herrera por la presentación del libro Elogio de la Audiencia Oral y otros ensayos. Lo suscriben el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. De igual manera lo suscribe el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado, y lo suscriben en fecha 16 de mayo de 2014. Así también se le entrega un merecido reconocimiento al doctor Alberto Binder, autor de la obra que el día de hoy se presenta y invitado especial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en esta semana que el día de hoy concluye, y me permito dar lectura al reconocimiento. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto Binder por la presentación de su libro Elogio de la Audiencia Oral y otros ensayos, suscrito por las mismas autoridades de este Poder Judicial que hace un rato señalé, en Monterrey, Nuevo León, a 16 de mayo de 2014.
Y es así como damos por concluido el presente evento, agradeciendo su presencia al mismo, deseando a todos ustedes que tengan un excelente día.